Señoras y señores, desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, desde el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, la XFL trae para ustedes el día de hoy el torneo Team versus Team. Esta noche, Box versus Nippon Kempo. Continuamos en esta noche de Team versus Team de la XFL. Nextel Extreme Fighters Latino. En la categoría de peso welter presentamos, representando la disciplina del box, a Ulises San Germán Lican. El sensei del equipo de box, el señor Raúl Salas. Presentamos ahora, representando a la disciplina del Nippon Kempo, a Cristian Xolalpa, el Guarrio. El sensei del equipo de box, Jorge López. El referee para esta pelea, José Luis Mosca. Así que, señores, alternando los que están impartiendo justicia, ahora veremos a José Luis Mosca, estos dos hombres más experimentados de lo que habíamos visto anteriormente. 30 años para Ulises San Germán, el Lycan, en el caso del Warrior, pues con 28 años, con trayectoria, aunque aquí, en las artes marciales mixtas, se está estrenando, sobre todo el caso del Lycan. Así es importante mencionar también que esta modalidad de equipo contra equipo, team versus team, uno de los objetivos es, pues, semillero, tratar de descubrir los nuevos talentos. Muchos de ellos tienen peleas amateur, realmente están haciendo su debut y va a ser muy interesante. El comité organizador, como mencionábamos anteriormente, tanto está evaluando al equipo, está dando a conocer la disciplina, pero individualmente están observando cada uno de sus movimientos, de su técnica, y ver si pueden ser algunos de los futuros contendientes en las eliminatorias 2011-2012. Esto es lo que vamos a ver, Mario. Cristian Xolalpa enfrentando a Diego Castro. Sobre la espalda, sobre los hombros del Warrior, está el futuro de Nippon Kempo en esta noche. Pelea limpia. Está. Esa es su técnica. Toquen guantes, vayan a su esquina. Muy bien, José Luis Mosca revisando los guantes, dando las últimas instrucciones. Un gran competidor de kickboxing, muy conocido, José Luis Mosca. Y arrancamos, Memo. Así que aquí vamos, inicia la tercera pelea de esta velada entre el team contra team boxeo, enfrentando al Nippon Kempo con pantaloncillo azul, Cristian Xolalpa, que se está yendo al suelo. Extraordinario el derribe por parte de Ulises San Germán, ahorita desde la posición de los 100 kilos. Vamos a ver si logra pasar y logra la montura, alguno que otro rodillazo, pero se defiende bien el Warrior en el piso. Sí, recupera bien la guardia y ahí estamos viendo que está cerrando la distancia para que no le puedan atacar tanto con golpes, pero vamos a ver, parece que va a buscar un triángulo, una palanca de brazo. Se puede exponer mucho si tira golpes sin estar precavido de que lo puedan agarrar en alguna sumisión. Pues buen control de Cristian, logró evitar el control que tenía Lican en la posición montura de lado, y aquí probablemente también estén tranquilos un rato, intercambien golpes y veremos, como dice Mario, si Cristian se va por una palanca de brazo, está expuesto también un triángulo o incluso una raspada, o que lo tome de los dos tobillos tratando de derribarlo. Pero es importante reiterar que
el jiu-jitsu, que es quien domina todas estas técnicas, no ha favorecido al Nippon Kempo, no han mostrado también un entrenamiento arduo. Exactamente, prácticamente ya transcurrieron minuto y medio de este primer episodio. Allá están los dos enfrascados en un duelo cuerpo a cuerpo sobre la lona. Mucho desgaste el que estamos apreciando. Vamos a ver también quién está en mejor condición física. Eso también, en conforme se vaya alargando el combate, es fundamental. Se mantiene sobre la lona, la espalda la tiene el Warrior. El Lycan es el que está intentando, pues, hacer el ground and pound, conectar algunos golpes que puedan hacerle daño y también que puedan definir el rumbo del combate. Sí, podemos escuchar al público que quiere la acción de los golpes. Tenemos algunos fans precisamente que les gusta mucho el box y estaban ansiosos por ver cómo podía esta disciplina desempeñarse en un evento de artes marciales mixtas, que también tuvimos la evidencia en el UFC, como lo mencionabas, hace unos cuantos sábados. Y aquí no dudaría también que José Luis Mosca en un momento dado les llame la atención o los pudiera poner de pie si no hay mucha acción. Eso, ahí les está diciendo. Eso también es muy importante, bien lo dice esto, Cayo. El referee puede intervenir y posteriormente levantar a los dos, que se reincorporen y se mantengan de pie, pero esto es lo que hemos vivido en los 3 minutos prácticamente que han transcurrido en este primer round. Mucha estrategia, mucho desgaste, buscando una rendija, buscando algo que pueda hacer la diferencia en esta pelea, pero no ha habido mucha efectividad, no ha habido un golpe contundente, y ahí el triángulo que constantemente ha buscado el Warrior, pues no se ha podido concretar porque ha tenido que estar muy al pendiente de los golpes de Ulises San Germán. Y el Icon, muy inteligente, lo llevó a la reja para tratar de inmovilizar su cadera, pero aquí se invierte la posición. Esperemos que Cristian saque ventaja, aunque está ahorita atrapado en las piernas, y ya que está en contra Lycan de la reja, lo pueda controlar y tirar una avalancha de golpes, quizás probablemente tratar de montar, Mario. Sí, ahí mejoró la posición, está en la posición de lo que se conoce como 100 kilos, ahí después de que tuvieron un intercambio de técnicas acabó por encima, pero vamos a ver si le puede sacar provecho a la posición. Ahí va a tratar, me imagino, de atrapar un brazo, ya sea para hacer una palanca o para poder golpear libremente con la mano izquierda. Esa posición de los 100 kilos, bien comentas, Mario, es simplemente estar en una posición perpendicular a tu rival prácticamente. Y bueno, pues ahí los dos tratando de imponer, si tienen alguna preparación en jiu-jitsu brasileño, alguna llave que pueda... Ahí le está buscando. Algo y le está buscando. Vamos a ver ahora, Ulises Germán es el que está en problemas. Buscando una americana con las piernas. Vamos a ver si el tiempo le permite también al Warrior tratar de aplicar alguna de las llaves que mencionaba Mario. Por ahí pudiera buscar un estrangulamiento, pero Lycan está usando la reja a su favor, tratando de empujarse para tener un poquito más de espacio. Pero Warrior bien buscando la americana. Ahí tratamos de ver cómo trata de encajar el brazo entre sus piernas y tratar de hacer una llave dolorosa que es al hombro, Mario. Sí, estamos viendo la gente del Nippon Kempo. No conocemos tanto a su entrenador, pero en cuestión de trabajo de piso estamos viendo que está un poquito haciendo falta el uso de las sumisiones. Está buscando muy bien controlar la posición por su parte, Cristian, pero no le está sacando provecho a esas posiciones ni para golpear ni para buscar una sumisión. Así que suena la chicharra y muy bien el primer combate que se va más allá del primer round. Así es, José Luis Mosca, con su criterio de estarlos viendo mucho en esa posición que no lograba concretar nadie al Warrior, los puso de pie y bueno, favoreció la campana para que pasáramos al segundo round. Pero muy buen intercambio este derribe. Es una buena combinación de box, tirar un par de golpes, intercambiar un recto con un volado y luego Mario irse al derribe de doble lego, cargando el cuerpo para tratar de, con el azotón, desconcentrar al oponente. Y ahí por su parte Ulises intentó tomar la espalda, pero estaba con el peso muy arriba de la cabeza de Cristian. Y cuando se levantó, acabó en la posición por encima. Cristian pasó a la posición de 100 kilos. En algún momento buscó una posición que se le conoce como Cristo, que es atrapar un brazo para poder golpear, pero no se lo permitió Ulises. Vamos a ver ahorita cómo se desarrolla el segundo round de este combate. Y esa posición, bien lo dices, Mario, Cristo, pues ha dado muchos frutos
en peleas que hemos visto recientemente, en cuanto inmovilizas una y con la otra, pues es muy difícil intervenir o poder bloquear el ataque de tu rival. Así que todo listo para iniciar el segundo round. Y ya José Luis Mosca nos da la indicación. Ahí están los dos, a ver si hay un poco más de intercambio. Una buena patada por parte del Warrior. Un intercambio, le conecta una muy buena derecha y se van en contra de ese alambrado, la tela metálica que estamos viendo en nuestro octágono de Nextel Extreme Fighters. Bueno, podemos apreciar cómo el clinch está permitiendo que no se vayan al piso. Y más agresivo el Warrior. Creo que sintió confianza en el primer round de tratar de llevar la pelea al piso. También con mucha vida todavía Nippon Kempo, ya que depende de Cristian que sigan en la batalla por los equipos. Sí, ahí vemos que pudo hacer un derribe un poco de lucha olímpica y de judo, agarrando un candado a la cabeza y derribándolo contra la reja. Ahí vamos a ver si puede mejorar la posición. Debería de buscar por su parte Cristian hacer un poquito más de distancia para poderlo golpear o volverlo a llevar al piso y buscar la posición de la espalda, como vimos que se terminó el primer combate. Bueno, se están poniendo los dos de pie y luego viene otra vez el intento de derribe, aunque le sale contraproducente al Warrior. Lo estaba montando Ulises San Germán, aunque por un instante logró descontrolar a su rival y ahora desde la media guardia. Ahí controla la distancia, lo está abrazando para que no exista pues el espacio suficiente para poder conectar algunos golpes que puedan ocasionarle daño. Sí, como dices Memo, una de las mejores formas de neutralizar o quitarle bastante efectividad a los golpes es, como Mario mencionaba hace ratito, el clinch estando de pie y en el piso tratándote de abrazar y controlar la cabeza. Nada más que eso puede resultar cansado si el otro está en la media guardia, como tenemos ahorita a Laikan controlando en la situación cerca de la reja, lo cual no va a permitirle al Warrior tener movilidad de cadera. Y vamos a ver si saca provecho de esta posición, aunque anteriormente pudo revertir la posición Cristian. Reiterar, ha habido mucho desgaste físico, prácticamente lo que vimos del primer round y lo que va del segundo han estado en el piso, y eso también ya puede ser un factor, buscando la montura de nueva cuenta Ulises San Germán. El boxeo ha dominado esta noche, tiene dos triunfos Nippon Kempo, ninguno. Por ello es muy importante que el Warrior, representando a su equipo, logre el triunfo, porque si no, pues estarían siendo eliminados. Y sería interesante ver qué observación o qué perspectiva han tenido los jueces, ya que han sido los dos rounds muy, pues muy parejos, han invertido muchas posiciones. El primer round dominó un poquito más el Warrior en esta posición, cerca de la reja, y ahorita ya Laikan está controlando en la montura mucho más tiempo este round. Sí, Ulises ha llegado dos o tres veces a la montura, nada más que no ha podido controlar porque le han empujado la cadera y lo sacan. Está haciendo por su parte, ahí está en una llave de pie, vamos a ver si la puede finalizar Cristian. Parece que la tiene encajada y se tiene que girar con el torso para entrar a esa llave que entra al tobillo y entra también a la rodilla. Ah, la tiene muy bien encajada, bien lo dices Mario. Algunos golpes que intentó conectar Laikan, inclusive un par de martillo, pero no ha soltado el Warrior. Tiene esa llave y puede invertirla. Sí, exactamente, la quiere invertir. Vamos a ver si logra encajarla. La están buscando los dos. Los guantes y el sudor, Memo, a veces no permiten que entre fácil esta llave, pero el Warrior la tenía un poquito más ajustada, más en posición. Pero Mario, que es un experto de llaves de pie, puede opinar mejor. ¿Qué está faltando, Mario? ¿Cuál es el detalle de que no entra? Yo creo que lo que falta es girar el tronco, porque llega a la posición, le encaja bien. Sin embargo, una de las buenas cosas de la llave de pie es que si fallas, muchas veces te permite utilizarlo como una raspada, como quien dice, para invertir la posición. Entonces ahí cuando menos Cristian pudo controlar la posición por encima. Bien comentabas, Memo, que ha sido un combate bastante disputado. En mi opinión, el primer round fue para Cristian, el segundo ha sido para Ulises. Entonces, si se va al tercer asalto, puede ser muy interesante ver qué están viendo los jueces. Pues la balanza se puede inclinar para cualquiera cuando quedan prácticamente 30 segundos. Pues Cristian ha sacado muy bien la casta. Puede afectar en las tarjetas a su favor. Pues que intentó una llave de pie, ¿no? Es importante recordar al público que también
los jueces califican lo que se llama el dominio o el control del octágono y los intentos y la agresividad con la que tratas de aplicar una técnica, pues favorece que no esté estancaste la pelea. Decimos sobre el cansancio una y otra vez, y es que lo estamos viendo, ya es un factor ahí alcanzar a José Luis Mosca a asomarse para ver pues si estaban intentando hacer algo más. Suena la chicharra, se termina este segundo round muy parejo. Desde mi punto de vista, señores compañeros, todo se va a definir en el tercer episodio. Me gustó mucho esta pelea, muy dinámica. Iniciaron con la estrategia de intercambiar golpes, evidentemente se llega al clinch, muy buen control. Lycan pudo, como decía Mario anteriormente, montar en un par de ocasiones, lo cual eso demuestra el control. Pudo haber tratado de intercambiar un poquito más de golpes para ver si provocaba alguna apertura, pero ha tenido muy buena defensa el Warrior también, muy buena reversión o inversión de las técnicas, en este caso de las posiciones, a unas raspadas. Ahí vamos a ver probablemente en la repetición, la llave la provoca bien, la coloca bien y empieza a buscarla. Ahí es donde entra, pero como decía Mario, le faltaba un poquito girar la cadera. Vemos nada más cómo usa los puros brazos y eso le dificultó que entrara bien la llave de pie. Conectó buenos golpes, por cierto. También ahí vimos Ulises San Germán. Y bueno, listo para arrancar este tercer y último episodio. Ahí nuestra compañera nos recuerda el tercer round. Suena la chicharra. Inician las hostilidades. El saludo entre estos dos grandes atletas. El deportivismo que existe dentro de las artes marciales mixtas. Y por supuesto también el día de hoy aquí en equipo contra equipo boxeo ante Nippon Kempo. Un buen golpe el que vimos, una que se conectó exactamente. Luego otro por parte de Ulises San Germán, que está encontrando el rostro del Warrior y ahora se están yendo al suelo. En el departamento de los derribes me parece que Ulises ha dominado, ha podido llevar más veces al piso la pelea y llega a posiciones buenas, pero ahorita le ha faltado un poquito de control. Vamos a ver en el tercer asalto si ya Cristian, un poco más cansado, no se puede escapar de las posiciones que ha conseguido Ulises. Como dices, Mario, ya el cansancio es evidente para este round. Aunque iniciaron intercambiando golpes, podemos ver su respiración y ya no está tan explosivo el Warrior en el piso. Pues puede ser que aquí se defina todo si Ulises intercambia golpes desde la posición de la montura, que creo que es lo que va a buscar. Los buenos rodillazos, me ha sorprendido. Sabemos que, pues en papel, la especialidad de Ulises San Germán es el boxeo, pero Cristian Xolalpa, el Warrior, pues tiene más altura, 7 centímetros de diferencia, más alcance. Pues a lo mejor intercambiar, mantenerte de pie y unos golpes a la distancia hubiera podido ser importante para este tercer round, para guardar un poco de energía y posteriormente aplicar pues lo que bien sabe. Y estos dos se mantienen sobre la lona, 3.30, lo que nos indica nuestro cronómetro en Excel, lo que resta en este tercer round. El Warrior inició con una buena patada, como pudimos apreciar, a la zona externa de la pierna de Ulises y lo barrió, pudimos observar casi que pierde el equilibrio, nada más que ya no siguió esa misma estrategia, la cual pudo haber favorecido a Cristian si hubiera seguido atacando la pierna, muy especialista del Muay Thai, que te atacan, te castigan y luego ya no puedes mantenerte de pie. Sangre, alcanzamos a ver sangre sobre el rostro del Warrior. Y ahí el que no cesa, el que sigue apretando es Ulises San Germán, sabe que en este tercer round se puede definir el combate. Para él estaba conectando un par de rodillazos, no alcanzamos a ver, pero sí cómo están prácticamente pues a un centímetro de esa malla metálica que rodea nuestro octágono. Les restan 2.30 de vida. Muy atento José Luis, no debe dudar en ponerlos de pie si no ven mucha acción. Aunque está el Warrior en control, en mi opinión él tiene que hacer algo porque va perdiendo en las tarjetas, como bien decía Mario. Ulises ha logrado muchos derribes y aunque pudiera sobrevivir, Cristian, si no hace algo, va a ser muy difícil que de esa posición pueda someter a Ulises, salvo que José Luis Mosca, nuestro referee, los ponga de pie. Sí, ahí como lo tiene contra la reja, aparte le resta toda la movilidad de la cadera para intentar las llaves. Entonces yo creo que ahí lo que debería de buscar por su parte Ulises es ponerse de pie, presionarlo con la cadera contra la reja y empezar a tirar una avalancha de golpes. Sí, se aprecian
los dos hombres cansados, y para el Warriors desde esta posición va a ser muy complicado poder revertir la situación en la que hemos estado de acuerdo, pues va perdiendo en las tarjetas, otros golpes, pero ahora el que ha acortado la distancia, Ulises San Germán, se ve cómodo simplemente abrazando a su rival, no permitiéndole sumar puntos. Así es, Ulises ya tampoco está buscando una estrategia de, pues de ni siquiera de ground and pound, nada más está tratando de mantener el tiempo, intercambiando uno que otro golpe. Los golpes del Warrior, de Cristian, no son efectivos desde esa posición. Y bueno, dudo que en un minuto tenga las herramientas Cristian para poder revertir la pelea. Se ve muy difícil las cosas, el panorama para el Warrior. Los tenemos a unos cuantos metros. Estamos viendo que Ulises pues sigue proponiendo a pesar de todo, a pesar de que se veía cómodo en esta posición, conectó algunos golpes a la zona media de Cristian Xolalpa, que no ve la luz al final del túnel. Se ve muy complicado, restan menos de 25 segundos, se va a terminar esto, y en caso de que se concrete el triunfo para Lycan, pues será ya la victoria para el boxeo, estará accediendo a las finales. Así es, estaríamos viendo ya, pues ahora sí que una blanqueada, un 3-0, y muy, muy disputado en esta pelea. Realmente creo que el cansancio de Cristian no le permitió continuar. Ya no tarda mucho en acabarse en este round. Y bueno, esperaremos la decisión, aunque probablemente coincidimos en que Ulises dominó con los derribes y un mejor control. Exacto, suena la chicharra. Recordarle a toda la gente, los que nos están siguiendo aquí en vivo en el Foro Corona del Hipódromo de las Américas, en la capital de la República Mexicana, y en vivo a través del canal 501 de Sky, que aunque ya el boxeo, pues en caso de concretar una victoria, haya blanqueado el 3-0, los otros dos combates se van a realizar también, porque es importante monitorear y seguir en el plano personal a cada uno de estos hombres. Sí, aparte tiene impacto en el ranking de los peleadores, que como vemos están empezando, algunos no tienen incluso ninguna pelea, pero para el desarrollo, para futuros eventos, esto es muy importante para su récord y para ver cómo se empiezan a clasificar dentro de la XFL. No, ya lo que se demuestra ahorita también es, bueno, algunos instructores o profesores siempre han enseñado que nunca juegues el juego del otro. Difícilmente también el Nippon Kempo, aunque tiene muy buen pateo, muy buenos golpes, a lo mejor la estrategia de ellos era intercambiar golpes e irse al piso. Lo que probablemente sorprendieron los del box fue que tienen buena técnica en el piso. Sí, bueno, mi querido Bazooka, nos vas a dar a conocer la decisión de los jueces. Adelante. Dividida es el señor Ulises San Germán Lycan. Bueno, ahí está el truco para Ulises. A ver si el Bazooka nos da la puntuación en unos instantes más. Nos dará a conocer cómo lo vieron los jueces. Decisión dividida. Y bueno, desde mi punto de vista, señores, no estén de acuerdo, merecido el triunfo.